Bueno, pues lo acaban de ver, fue espectacular y les vamos a contar todos los detalles de este desfile benéfico organizado por el diseñador José Martín a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Está ya con nosotros. José, buenas noches. Buenas noches, Laura. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Había un montón de gente. Sí, no sé. No cabía nadie, no cabía nadie. Yo no sé, yo creo que se han vendido casi todas las entradas y no han sido todas. Ha habido 6.137 euros de recaudación. Eso es una barbaridad, está muy bien. La verdad es que eso es lo más importante, o por lo menos para mí lo es. Lo más importante es que, bueno, pues a ver si tienen para la entrada de esa furgoneta y luego ya poquito a poco y tal. Y bueno, pues al final se consigue ese objetivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo importante se ha conseguido. Ya luego, pues lo demás tiene su grado de importancia, o que sea más secundario, ¿no? O más frívolo, si quieres. Nos comentaba Milagros, la presidenta de la asociación, que necesitaban esa furgoneta, que era muy necesaria, porque cada vez pues la necesitan más personas. José Martín, una persona pues muy solidaria, porque siempre que he organizado desfiles lo he hecho por una buena causa, y además por un tema que nos lo has contado, José, que te pillaba muy de cerca, que has conocido cómo funciona la asociación, apostaste por ellos para echarles una mano. Pues sí. Porque es muy importante que a las familias les den un respiro, que tengan una, pues eso, que por lo menos que esta asociación, a ver, la furgoneta es para eso, ¿no? Y luego sobre todo que bueno, que esté ahí la asociación, porque puede cubrir pues muchos campos, como digo yo, aunque solo sea que te escuchen, ¿no? Que haya alguien que te escuche y te comprenda, porque bueno, no solamente es que te escuche, que te pueda comprender por lo que estás pasando, ¿no? Y bueno, luego los profesionales que tienen allí, claro. Y como es algo que realmente es duro para el cuidador o el familiar, pues es importante que... Que tú además lo dices con conocimiento de causa. Claro. Es que cuando algo realmente te ha tocado, pues sabes de lo que hablas. Entonces, en este caso, pues... Pues sé que es muy importante que te escuchen y te comprendan y te ayuden y que, bueno, que tengas alguien... Un apoyo. Alguien a quien llorarle en el hombro en un momento determinado, porque es duro, es durísimo. Porque hay muchas fases, muchos procesos. Entonces, desde que empieza la enfermedad, hasta que va evolucionando... hasta que tienes que tomar la decisión de por ejemplo, un centro, si tienes esa posibilidad, es que son muchas cosas. Hay que tomar muchas decisiones y todas muchas decisiones, y claro, y alguien que te oriente, que te apoye, que te diga realmente el camino que tienes que seguir. Vale mucho. Y por eso se han recaudado más de 6.000 euros, se lo recordamos, porque es una cantidad buenísima que les viene fenomenal. Hombre... Y cuando te enteras de la recaudación, de esa gran ayuda que vas a hacer a la asociación, bueno, ¿qué pasa? Pues, pues mira, satisfacción. La mayor satisfacción es esa, o sea, es realmente, aunque pueda sonar atópico y tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a mí lo que más me ilusión me hacía era cuando estaba viendo que se vendían las entradas. Sí. O sea, y decía, ay... Digo, qué bien. Compramos la furgoneta. Digo, vamos a ver, digo, si tal. Digo, porque yo no pensé que íbamos a llegar a los 6.000. Yo decía, bueno, 3.000 y pico, 4.000. Digo, yo ya, fíjate, o sea, esa era mi meta. Fíjate. Se ha desbordado. Vamos, ¿dónde hemos llegado? O sea, yo cuando me lo dijo Milagros no me lo creía. Yo decía, bueno, es que es una pasada, o sea, es imposible, o sea... Es increíble que al final se haya... Porque, bueno, pues ha habido mucha gente que no ha podido ir, pero sí que ha hecho donativos. Aportaciones a fila cero, ¿no? Y bueno, ves que ha habido una respuesta, ¿no? Y bueno, sí ha servido el desfile para que, por lo menos, mover así un poquitín nuestro corazón y que cada uno ponga lo que puede, pues... Es importantísimo. 8 años hacía que no organizabas un desfile. José, ¿cómo ha sido volver a las pasarelas, volver otra vez? No ha cambiado tanto. ¿A organizar un desfile? No ha cambiado tanto. Lo que decía ahora con Begoña, digo, si acabo, o sea, siempre tengo que terminar llorando, eso ya es un clásico. Pero es porque
llevas todos los nervios, tanta claro. tensión acumulada y tantas cosas que dices que no va a salir, que no va a salir, que no va a salir, esto está fallando. Pero esto... es que estaba cuidado hasta el mínimo detalle, José. Ya, yo bueno. reconozco que me sorprendió muchísimo. Es que era todo te sorprendía, no te esperabas lo que iba a suceder. Sí, pero bueno, también porque, digo yo, porque Dios nos quiere y luego salen cosas... Porque tienes talento, José. Porque hay cosas que dices al final, bueno, porque parece que se confabulan todos los astros en contra tuya, pero al final no sabes cómo, se arregla todo. O sea, lo que las digo yo a las novias, que luego no me lo aplico. Sí. Que las digo, sí. digo, que no te preocupes, que al final sale todo bien, que digo, no te disgustes por bobadas, digo, sí. porque al final sale todo bien. Pues nada. Pero llega el momento. Ya llega el momento y es como que te, vamos, como que ellos llover, o sea, consejos vendo, pero para mí no tengo. ¿No? ¿Fuiste consciente de cómo se desarrollaba todo? Porque estaba hasta arriba San Pedro Cultural en Becerril de Campos, no cabía nadie más. Dentro no eres consciente de nada. Vamos a ver, tienes... Tienes flash, no, y lo que más o menos te llega y cosas así, pero dentro de las bambalinas es un, o sea, es ese trozo de tela son dos mundos distintos. O sea, lo que ve la gente y lo que hay detrás, nada que ver. O sea, esa magia que hay delante, pues ahí hay un mare magnum de cosas y de gente y ayudando y vistiendo y peinando y poniendo las joyas y o sea, es que es todo un caos que luego sale bien. Que luego todo sale bien. O sea, yo ya me empiezo a tranquilizar cuando las veo ya vestidas para salir. En ese momento ya digo, bueno, ya es como que... Esto parece que va. Oye, las modelos que... Pues, también pues, son muy generosas. Pues mis niñas de toda la vida. Bueno, había algunas que son nuevas fichajes, como se dice ahora. Sí. Pero vamos, la gran mayoría, pues bueno. Y pues al final, pues ya ves, pues ya fue en todo. En familia, ¿no? Ya fue todo, pues eso, ala, venga, todos ahí a llorar. Que... Es que no fue un desfile, fue un espectáculo. Sí, un espectáculo. Fue algo distinto. Algo diferente. Fue algo realmente especial, ¿no? O sea, es que si no puede ser muy tedioso. Es que yo prefiero lo que me han dicho, ¿no? Ay, es que teníamos ganas de más. Pues vale, muy bien. O sea, eso es lo mejor que te pueden decir. Sí, sí, sí. Lo mejor es eso que te pueden decir. Es que nos hemos quedado, pero ya se ha acabado, pero... No, eso es muy buena señal. A no que diga, que veas que a mitad de desfile se levantan y se van. Se levantan porque se les está haciendo tedioso. Eso sí que es muy importante, pero yo creo que en cualquier espectáculo. Yo me quedo con la imagen del final cuando sales de la mano con bueno, de dos de las modelos. El público se levanta, todo el público aplaude y había mucha gente que se le caía la lágrima y estaba llorando. Es decir, lograste llegar al público con lo difícil que es eso. Hombre, yo creo que cualquier cosa que haces o que tienes que hacer es emocionar. Porque si no, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Es emocionar, despertar algún tipo de emoción, el que sea. O sea, que pero, se mueva algo por pero dentro. Que la gente no se quede como diciendo, bueno, y ahora después nos vamos a tomar unas copas. No. O sea, tú cuando vas al teatro, me da igual, al teatro, a un desfile, un recital, un concierto de tu grupo favorito, ¿no? Que haya, hombre, no todo, porque es muy difícil que todo un espectáculo te pueda estar manteniendo en ese nivel, ¿no? Pero que aunque se cree, como decía María Calas, que bueno, o como decían de María Calas más bien, para ser exactos, que... Si me haces poner una vez la piel de gallina, te perdono todo lo demás. O sea, puedes haber tenido el resto del tiempo muchos fallos, que como una sola vez me hayas puesto la piel de gallina, el resto... Ya se olvida. Ya se olvida. Y sobre la pasarela, bueno, pues diseños... con marca José Martín, especiales como lo eres tú, las cosas como son, de novia, madrina, fiesta... sobre todo. Sobre todo. Era lo que había. O
sea, novia, madrina y fiesta. Que bueno, que es, esto es como cuando digo yo, como los médicos, cada uno tiene su especialidad. Pues a mí es lo que me gusta. A otros les gustará la lencería, a otros les gustará los bolsos. El diseño abarca muchos campos. Claro, ¿no? Sí. Bueno, la elegancia fue el denominador común de ese desfile de José Martín. José, si te parece, porque lo voy a reconocer, y además te lo comentaba yo el domingo, me tocó trabajar el fin de semana, y cuando estuvimos en San Pedro Cultural el sábado grabando tu desfile, pues mucha gente nos vio y nos preguntaba ¿cuándo se emite? Bueno, pues el domingo que estuve aquí en la redacción, yo no sé la de gente que llamó por teléfono para preguntarme que cuándo se emitía las imágenes del desfile de José Martín, que o bien no habían podido acudir o habían ido y lo querían volver a ver. Sí, que también es... Que también hay casos. Y nosotros que estamos deseando, porque las modelos y yo pues no hemos visto nada. Bueno, y, bueno, no solo las modelos, las cambiadoras, todo. La peluquería, el maquillaje, las joyas, todo lo que se mueve en torno, pues estamos ahí como, ya deseando, como esperando agua en mayo, no sé. Pues vamos a verlo. José, te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. A vosotros y a esta casa en especial, y, y a vosotras tres en particular, tanto a Nati como a Alejandra como a ti. Ha sido un placer, José, colaborar contigo siempre. Gracias. Buenas noches. Lo van a ver a continuación, fue especial, fue diferente este desfile benéfico organizado por el diseñador palentino José Martín. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su canal, bajo el reloj, mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir.
pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Ya ha matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo lateando mi cielo. Sentir te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Your love.
should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And